Bueno, hoy vamos a hacer otro amarre con Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita, ¿verdad? Santa Bárbara que todo lo puede, Santa Bárbara que te va a ayudar a recuperar el amor de tu pareja para que te ame, que te quiere, que te adora y que regrese contigo. En un papelito vas a escribir el nombre de la persona que tú quieres amarrar, ¿sí? Aquí este me gusta más, este lo voy a hacer de otro modo. Aquí vas a escribir el nombre tuyo con lo que tú quieres y el nombre de tu pareja. Otra vez vas a escribir tu nombre con la petición de tu pareja y el nombre de tu pareja. ¿Qué es lo que quieres? Que te ame, que te quiera, que te busque. Tu nombre con tus dos apellidos. ¿Qué es lo que tú quieres que tu pareja haga y el nombre de tu pareja? Esto lo vas a escribir 3 veces. Ajá, 3 veces. Una vez que ya lo hayas escrito, vas a tomar ungüento de corojo, manteca de corojo, que ya hasta te la venden por internet. Ajá, manteca de corojo, lo vas a embadurnar muy muy bien en el papelito y vas a doblar tu papelito y lo vamos a meter dentro de lo que es la estampita de Santa Bárbara. Lo vamos a poner así y voy a doblar a Santa Bárbara así para que me quede en medio de lo que es el papelito. Ajá. Muy muy bien, y entonces con estambre vamos a asegurar nuestro papelito a la estampita, muy bien, haciendo una especie de crucecita. Mira, aquí vamos a cerrarle, aquí le vamos a cerrar y luego otra vez y lo vamos a amarrar. Este es un amarre fuerte donde le vamos a estar pidiendo a Santa Bárbara pues que regrese a tu pareja, que te trate bonito, que te ame, que no tenga ojos para ninguna otra persona, que no vea a ninguna otra persona y que siempre te sea fiel. Para eso es este amarre poderoso. Lo vamos a meter dentro de un frasquito. Ahora voy a utilizar este frasquito muy chiquito, que no por más chiquito es más débil. No, estos trabajos son fuertísimos porque aparte yo los velo. Le vamos a poner menta, ¿sí? Bastantita menta, porque la menta lo que hace es que tu pareja te quiera y es una planta fuertísima. Le vamos a poner albahaca. La albahaca es una planta fuertísima de Santa Bárbara, ¿sí? Le vamos a meter 2 cucharadas grandes de albahaca y aparte le vamos a echar azúcar morena, porque el azúcar morena pues lo que va a hacer es que la pareja se endulce contigo. Siempre el azúcar va a ayudar a que la pareja se endulce contigo. Y le voy a colocar agua de gloria, que ahora pasó la gloria en la Semana Santa. Yo guardo el agua de gloria, que es el agua pues del día sábado de gloria, ¿verdad? Ese día se toma el agua en cubetas y se guarda esa agua para hacer trabajos también. Entonces yo le voy a colocar agua del sábado de gloria. Voy a cerrar mi frasquito y lo voy a mover pidiendo que esta persona pues regrese, que quiera a la otra persona, que la busque y que no se vuelva a ir jamás y que regrese. Tú le vas a echar orines, fíjate. Una vez que ya tienes tu frasquito con las plantas, tú vas a llenar de orines el frasquito. Una vez que ya lo tengas lleno de orines, que ya le echaste la menta, el albahaca, el azúcar, que metiste la foto con la imagen de Santa Bárbara, lo vas a llenar de orines, ajá, lo vas a tapar y lo vas a mover pidiendo lo que tú quieres de tu pareja. Y lo vas a guardar en tu closet, lo vas a guardar en tu ropa interior, lo entierras en una maceta de tu casa, donde tú lo puedas tener, que nadie, absolutamente nadie vaya a deshacer tu frasco. Esto es importante, que nadie vaya a deshacer tu frasco. Y después, pues ya a los 3, 4 días ves que tu pareja cambia, o a los 10 o a los 15 días que te busca para platicar contigo y regresar contigo. Ahí ya depende de lo que ustedes hablen con ellos, ¿verdad? Y si no lo puedes hacer, pues pídemelo. Yo hago trabajos a distancia, no importa en qué parte del mundo te encuentres, mi poder llega hasta donde estés para resolver tus problemas. Así que háganlo, mis guerreros de luz, o escríbanme. Cuídense mucho, denle me gusta a estos videos y regresamos.